Quiero todas, hasta la última bala, soldado. Lo lamento, General Mahad, señor, pero sin la llave de munición... ¿Cómo te llamas, hijo? Kaufman, señor. Soldado Tim Kaufman, señor. ¿Te gustan las patatas, Tim? Sí, señor. Supongo, señor. Bien, porque si no encuentras la puñetera llave y la munición no está en un tren antes de que anochezca, te pasarás pelando patatas el resto de tu miserable mierda de carrera militar. En el depósito de trenes. ¡Munición! ¿Y si ella se encuentra antes? Nadie renacerá. Pasite a seguir buscando. ¡Ahí! Se han cumplido las órdenes del general, sargento. Señor. Buenas noticias. Encontré una llave de suministro de munición. Genial. Que no te maten antes de usarla. Gracias, Carver. Ah!
Thank you.
chicos. He vuelto. Gracias a Dios. ¿Tienes todas las piezas del sensor? Sí. Voy a usar el banco de aquí para fabricarlo. Espera. Esto parece peligroso para ser material científico. ¿Qué hago con ello? La investigación dice que los científicos tomaron los datos internamente, así que habrá que abrir en canal al espécimen. Eso explicaría los lanzarpones. Estupendo. No te preocupes por eso, capullo. Yo entraré. Solo necesito que guíes la jaula a la abertura. Sí, vale. Entra en la jaula. ¿Cómo irá esto exactamente? Usa el sensor del arma para ubicar un conjunto de nervios. Debería sonar cuando estés cerca. ¿Y luego? Lánzale una sonda, supongo. Mi telemetría debería iluminarse y tendremos la ubicación de la máquina. Por fin algo sencillo, ¿eh? Ya. ¿Estás segura?
Rosa tiene un buen mecanismo de defensa. ¿Ha funcionado? No. La señal es muy débil. No logro captar una posición concreta. Vale. Buscaré otro conjunto de nervios. Sí, buena idea. A ver si se intensifica la señal. Otra vez. Muy bien. Vamos. Venid a por mí. ¿Va todo bien? Sí. Escucha. Quiero salir de aquí. ¿Qué tal la señal? Definitivamente mejor, pero... ¿Una más? Una. Momento en examinar los datos. Bien. Yo me vuelvo a la jaula. Cuando quieras, Norton. ¡Norton! Santos, ¿tenemos la ubicación de la máquina? Sí. Hay miles de señales concentradas bajo la superficie del planeta. Tiene que ser ahí. Hay una entrada más arriba de la montaña, bajo una segunda excavación. ¿Más arriba de la montaña? Hay acantilado. He visto material de escalada abajo. Santos y yo lo prepararemos al pie del acantilado. Norton, ¿te aseguras de que Isaac salga sano y salvo? Sí, yo me ocupo de él. ¿Y Deli? ¿Sí? De pie. Lo sabes. Sí, claro. Isaac, nos vemos en el acantilado. Entendido. Norton, abre la jaula. ¿Qué? ¿Quieres morir aquí? ¡Es tu oportunidad! Yo voy a recuperar el control de la misión. ¡Eh! ¿A dónde vas? A salvar a Ellie. ¡Norton! 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 ¡Ellie! ¿Me recibes? ¡Mierda! Ha bloqueado mi señal. Thank you.
Te imaginas la de problemas que me has ahorrado. Buen trabajo. ¿Qué? Aquí lo tenemos. El mata efigies Isaac Clarke. Y aquí estamos. En la cuna de la efigie. Admito que me costaba creer en la existencia de este lugar. Pero gracias a tu amigo Norton lo he encontrado por fin. Así nos siguieron por el ultracosmos. Oh. Eres de los listos. No, no, no. Solo quiere Isaac. Los demás nos podemos ir. ¡Traidor, hijo de perra! ¡Eh! Ya me tienes. Deja que se vayan. Resulta muy difícil reparar el daño causado por el hombre. Todo lo que toca lo contamina, lo estropea. Las efigies tenían un plan para nosotros, pero cogimos su magnífico regalo y lo corrompimos. ¡Ahórranos las gilipolleces! He dedicado mi vida a tratar de reparar el daño del hombre. He combatido al gobierno de la Tierra. He liberado a las efigies de esas instalaciones profanas. Y ahora... solo me queda un problema por resolver. Vosotros... ¡No, no, no! ¡Me prometiste una nave, Danik! ¡Hicimos un trato! Ya lo siento en el alma. Pero no puedo permitirme supervivientes. Lamento el engaño, capitán. ¡Levanta el fuego! ¡Coña!